Detrás de la educación de muchas personas existió una historia de esfuerzo y dedicación. Hoy homenajeamos la inspiradora vida de una persona que dedicó sus días a hacer realidad el sueño de la educación para todos, doña Nidia Sanabria de Romero. Carapigüeña, nacida en 1928, quien, con la fe puesta en los niños y los jóvenes, forjaba día tras día la docencia, profesión noble y sacrificada. Es por esto que honramos y celebramos su gran legado, el cual nos llama a reflexionar y recordar que, aun con la ausencia física, llevamos impregnada la misión de servir, de educar y de amar. Y nos preguntamos, ¿qué significa haber cumplido una misión? Misión cumplida, la de quien dedica su vida al servicio de los demás, la del docente que ha consagrado su vida a la enseñanza, que cada día transmitió pasión por el arduo trabajo de enseñar. Misión cumplida, exclama quien defiende su patria, dejando la huella de su alma en su tierra, en su seno familiar. Misión cumplida es convertirse en la estrella viva que resplandece en lo alto, pasando fugaz por nuestros ojos, y a pesar de su paso apresurado, su recuerdo permanece intacto. Hoy no solo conmemoramos a la maestra, a la trabajadora, sino también a la mujer, a la eterna constructora de sueños y realidades, quien, a través de los años y a duras batallas, logró germinar la semilla hasta convertirla en el extraordinario fruto de la vocación y el amor. Inmensa gratitud a doña Nidia Sanabria de Romero, que con sus enseñanzas y ejemplo nos dice que sí se puede, y siempre que exista un corazón perseverante, cargado de ilusiones, podemos gritar: misión cumplida.